Pico! Soy Masi, bienvenidos a Banqueras, que un de Skywars. Y nos encontramos aquí en los civiles de q para echar una partilla en la 1.9 en el mapa de Jungle Sin Kids y sin habilidades. Y bueno, platinitos, como podéis leer en el título del vídeo, por fin un evento de este. Masi, ¿a qué te refieres? Bueno, ya sabéis que hace menos ya de un mes se produjo todo aquel salseo relacionado con el evento del Geek2Fest y también con otro evento anterior de Argentina llamado YouFest, los cuales al final no se celebraron y hubo un montón de salseo porque había gente que había comprado entradas, hasta fueron a YouTuber y tal y cual. Y la gente, pues al final, eh, acabó pillando un poco de eh, desconfianza. Confianza a todo tipo de eventos que ya no se hubieran celebrado más de una vez y que no hubiera certeza de que iban a ser verídicos y de que se iban a celebrar. Pues bueno, por fin podemos anunciar que vamos a ir a un evento, ¿vale? El cual se va a celebrar al 100%, que está todo en regla, que va a ser sí o sí, ¿vale? Y va a ser en Madrid, días 16 y 17 de abril, en el IFEMA, ¿vale? Que por así decirlo, es el recinto donde se suelen celebrar todos los eventos a los cuales he ido, ¿vale? Que yo soy de Canarias, soy de España, pero eh, Madrid está bastante, bastante lejos, ¿vale? Vamos a intentar primero antes que nada matar a este hombre de aquí. O la compañía. ¿Qué tal? Hola, hola, compañera Ahí venga, pipi pi pipi, pi, 1.9, pipam, pipam, vale, ahí está, muy bueno. No me ha quitado vida todavía, medio corazón que me ha quitado y le reviento. Vale, muy bien. Estos primeros días de PvP de 1.9 son un poco random porque la gente todavía se está intentando acostumbrar a jugar, ¿sabes? Y todavía no, no lo tiene mucho truquillo picado. Vale, a ver, a este hombre, si le tiro un par de flechitas, le, le puedo reventar la vida perfectamente, pues no tiene mucha vida. Y yo aquí voy, full diamante y full vida, ¿sabes? Venga, señor. A ver, señor, ¿usted quiere jugar al arco? ¿Usted quiere jugar.? ¿Soy yo? Ahora las flechas son como más altas. Bueno, a ver, lo que iba a decir, ¿vale? El evento se va a celebrar en el IFEMA días 16 y 17 de abril, ¿vale? ¿Y por qué os lo comento a todos si sois de todas partes del mundo? Pues bueno, muy fácil, ¿vale? Porque vais a poder verlo, estáis donde estéis, cualquier parte del mundo, ya sea Chile, ya sea Tunte, ya sea Rusia, está exactamente igual. Este hombre aquí no tiene nodra y no sé por qué. Adiós, señor. Adiós, señor. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay tres tipos de entrada, ¿vale? Tendríamos la entrada normal, que saldría 9 euros, ¿vale? La entrada normal más youtuber que te daría acceso a, a sacarte fotos con los youtubers y a estar con los youtubers y luego también tendríamos una entrada, ¿vale? que se llamaría entrada digital, ¿qué quiere decir esto más y más? pues que tenemos una entrada, ¿vale? que nos da acceso a un streaming del evento, ahora vamos a poder ver en vivo y en directo todo lo que están haciendo los youtubers, cualquier show, cualquier cosita ¿vale? la podemos ver en directo, es de nuestra casa, vale, a ver, señor, usted muérase por favor, a ver, no, así no se pega, así no se pega la 1.9, ¿eh? así no, se pega ahí, vale, perfecto, <laughs> la gente aquí todavía va a aplaudir. Y así, así no se pega, señor. Y bueno, yo tengo ya muchas ganas de que sea el evento, queda poco más de un mes, ¿vale? Y lo digo con bastante antelación para la gente que sea de Madrid o de otros puntos de España, que se quiera mover un poco para ir al evento, pues tenga tiempo de planificarlo todo. Igualmente, ya os digo, si sois de México, ya, si sois de Uruguay, de cualquier parte del mundo, incluso de Japón o de China, de Estados Unidos, da exactamente igual, podéis ir al evento, podéis ir a vernos, aunque sea desde vuestra casa, y ver lo que vamos a hacer en directo. O sea, es que, vamos, es que es la primera vez que lo escucho, creo que es la primera vez que se hace en cualquier evento. Y y creo que es una iniciativa bastante, bastante chachi. Vale, ahí está, señora. Un golpe, dos, tres, vale, cuidado, ahí está, perfecto. Cuatro, cinco, seis, vale, me cubro, ahí está, perfecto, toma, dame, ahí está, perfecto, vale, con cuidado, ahí está, le meto otra y le meto otra, vale, con cuidado, ahí, ahí y ahí. Muérete, vale, perfecto, vaya, mía, qué pelea más épica con la señora, eh Oye, todo esto solo queda una persona, o sea, ¿dónde estás, persona? Queda Carlos Games, vale, a lo mejor el tío está por ahí campeando, no sé, a lo mejor lo habéis visto Y yo todavía no, también se nota bastante el tema de que no hay Optifine y no puedo hacer sunina, Vale, el señor está ahí, hola, señor, ¿qué tal? Cu cu, cu cu, vale, ese, ese casco tengo que pillarlo yo, eh Señor, es que las flechas se mueven como más en plan pistola, o sea, no sé, lo noto yo solo Pero antes como que tenían más caída y ahora van como súper, súper rectas Vale, señor, usted... A, a, ¡Ay, oh, oh, qué tiraco, chaval! Digo, asome la cabecita, sí, sí, asome la cabecita. Bueno, platonitos, recuerdo que si queréis comprar cualquier tipo de entrada para el Asia Wukien, ¿vale? Tenéis el enlace abajo en la descripción. Recuerdo que tenéis tres entradas, la entrada digital, la normal y la normal más youtuber, ¿vale? Queda un poquito más de un mes para que se celebre el evento. Creo que ha avisado como bastante de tiempo y tengo muchísimas ganas de viajar a Madrid porque me encanta la cultura asiática, me encanta el manga, me encanta el anime, todos los japones encima, no solo japones, sino coreano, chino y también videojuegos. O sea, en el evento va a haber de todo, así que bueno, Madritos, espero el mes que viene en Madrid, espero que te haya muchísimo este vídeo, esta partita de hardware así suculenta al la 1.9 Dejar un super like y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra, padrinitos, ¡adiós!